Buenas tardes a nuestros seguidores en las redes sociales. Hoy continuamos con el ciclo de videoconferencias, en el cual tendremos como invitada a la máster Patricia Castillo. Ella es doctora titular del Departamento de Agroecología de la UNAL León y la cual nos estará compartiendo el tema de utilización de controles biológicos en sistemas de producción de alimentos. ¿Qué tal? Buenas tardes, doña Patricia. ¿Nos escucha? Buenas tardes. Agradecer de nuevo al INTA la oportunidad que le da la universidad de compartir este tema de control biológico. Soy Patricia Castillo, docente del Departamento de Agroecología de la UNAM León. Y como les digo, voy a compartir esta pequeña experiencia de cómo nosotros hemos venido desarrollando la tecnología de control biológico para la producción de alimentos, ya sea en hortalizas y en granos básicos. Algo muy importante que nosotros debemos de recordar, ¿verdad?, es que el reto que tiene ahorita la producción es cómo preservar la productividad de nuestros cultivos a largo plazo, no solo pensar a corto plazo, ¿verdad? Entonces, es uno de los retos que tenemos ahorita la mayoría de los técnicos, ¿verdad?, que trabajamos en el área fitosanitaria y de los productores. El señor Peter Rosset en 1995 mencionó que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como uno de los retos, ¿verdad?, es cómo sustituir el sistema de monocultivo que nos heredaron desde los años 50, ¿verdad?, los sistemas de producción monocultivista, y que este modelo de producción que predominaron en los años 40, los años 50 y los años 60, ¿verdad?, atentan principalmente contra la seguridad alimentaria de los pueblos. Entonces tenemos nosotros como reto, ¿verdad?, de buscar alternativas de cómo ir sustituyendo estos monocultivos para garantizar pues la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. En este sentido, hay muchas formas de cómo enfrentar estos retos y alternativas que debemos estarla pensando, pero desde el punto de vista de la agroecología yo quiero dar un énfasis en el tema de cómo nosotros debemos de ir conociendo nuestros sistemas de producción desde el punto de vista ecológico para dar respuesta a los sistemas de producción más sostenibles. Recordemos que la producción agrícola, ¿verdad?, lo que hace es simplificar la naturaleza. Y nosotros podemos observar en este gráfico, ¿verdad?, que es tomado de Clara Nichols en 2003, una señora especializada en agroecología, ¿verdad?, y mencionan que a medida que nosotros, el hombre, va interviniendo los sistemas de los ecosistemas naturales y convertirlo en agroecosistema hasta llegar al monocultivo, como ustedes observan en la gráfica, esa intensidad de manejo de los ecosistemas lo que hace es bajar la biodiversidad de esos ecosistemas. En ese sentido, cuando uno intensifica el manejo de los diferentes sistemas, entonces y convertimos los ecosistemas naturales en monocultivo, lo que está pasando es que estamos artificializando y homogeneizando los sistemas productivos, los ecosistemas a sistemas más productivos, ¿verdad? En este sentido, los monocultivos, ¿verdad?, son exactamente, ¿verdad?, homogeneización de un solo cultivo, y que este monocultivo está siendo caracterizado por el uso de tecnologías de altos costos energéticos, ¿verdad? Eso implica maquinaria, eso implica fertilización, eso implica agroquímico, eso implica, ¿verdad?, tecnología de principalmente de utilización de derivados del petróleo, que lo que hacen, ¿verdad?, es provocar contaminación e impacto sorprendente sobre los ecosistemas y los agroecosistemas. Los impactos principalmente, que es el tema que nos debería preocupar, ¿verdad?, en el uso de los monocultivos, es que tiene impacto negativo sobre la seguridad alimentaria y la biodiversidad, ¿verdad? Generalmente estos sistemas de producción monocultivista tienen una pérdida considerable e irreversible de la biodiversidad, tanto vegetal como animal, ¿verdad? Y uno de los principales problemas es que causa el monocultivo es la gran deforestación,
para sembrar, ¿verdad?, los cultivos de importancia económica que se siembran en la zona. Y por lo tanto, la deforestación también pone en peligro la conservación del agua, la conservación de los suelos y, como veníamos diciendo, la biodiversidad, ¿verdad? Estos fuertes impactos de deforestación, ¿verdad?, no solamente están repercutiendo de forma directa, sino que de forma indirecta también están repercutiendo sobre inundaciones, sequía, erosión del suelo, contaminación de los ríos, los lagos, la aparición de plagas, la resistencia de la plaga y cambio, ¿verdad?, en los hábitos alimenticios de la mayoría de los herbívoros que se encuentran en los ecosistemas. Entonces, el monocultivo como tal ha causado muchas perturbaciones en los ecosistemas naturales y están convirtiendo estos ecosistemas en sistemas muy simples, muy, muy artificiales y vamos a ver pues, más adelante cómo estos sistemas están siendo altamente vulnerables. Y otro aspecto muy importante del monocultivo es que nosotros, los países subdesarrollados, debemos de pensar que la mayor parte de la producción de monocultivo está en manos de grupos muy pequeños, ¿verdad? Y que casi el 80% de este mercado está en manos de personas, ¿verdad?, que tienen controlado, ¿verdad?, los sistemas de producción, son 7 compañías a nivel mundial y por lo tanto atentan con la seguridad alimentaria de nuestros pueblos. ¿Qué necesitamos nosotros como técnicos conocer para poder implementar sistemas de producción más sostenibles, ¿verdad?, que no sean los monocultivos? En primer lugar, necesitamos conocer el agroecosistema y queremos hacer énfasis, si se acuerdan de la primera charla que yo le di, ¿verdad?, que los agroecosistemas son nuestras fincas. Y nosotros decidimos qué tipo de agroecosistemas queremos manejar, si queremos sistemas altamente simplificados, como ustedes miran aquí, un repollo, miran una soya, ¿verdad?, que solo miran una sola vegetación. Esto implica que estos ecosistemas, ¿verdad?, solo tienen una relación con una plaga y con un enemigo natural que sobreviven en este cultivo. En cambio, si nosotros decidimos montar sistemas de alta biodiversidad, tenemos una gran diversidad, no solo vegetal, sino también de la fauna benéfica que hacen que estos ecosistemas sean más sostenibles. Entonces, primero, ¿qué es lo que nosotros queremos establecer en nuestra parcela? ¿Queremos establecer sistemas de producción monocultivista o queremos tener sistemas de producción de alta biodiversidad? En segundo lugar, necesitamos conocer el entorno, ¿verdad? El entorno donde está sembrado nuestro cultivo, porque alrededor de la parcela están la mayoría de los problemas fitosanitarios que nos van a repercutir luego que nosotros sembramos el cultivo principal. Y si nosotros no tenemos conocimiento del entorno, de las malezas, de las plantas hospederas, de los rastrojos, ¿verdad?, que de las áreas cómo las estamos manejando en general el cultivo, entonces también esto va a repercutir sobre el manejo del cultivo, ya sea monocultivo o ya sea sistema diversificado, ¿verdad? Entonces también necesitamos conocer el entorno. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Es importante porque cuando yo hable de control biológico, ¿verdad?, necesitamos que ustedes retomen estos aspectos. ¿Qué sistema, qué tipo de sistema de producción quiero? ¿Cómo está mi entorno? Y luego también necesitamos ver cuáles son las condiciones donde yo tengo establecida mi parcela. ¿Cómo es la lluvia? ¿Cómo son las temperaturas? ¿Cómo son los vientos? ¿Cuáles son los factores de dispersión de las plagas? Eso es importante también conocerlo para establecer luego los planes de manejo que nosotros queremos haciendo uso del control biológico. Entonces también necesitamos conocer, además del el tipo de sistema de producción, necesitamos también conocer las condiciones que favorecen esta plaga y necesitamos conocer, ¿verdad?, también cómo es que están surgiendo las plagas en nuestro sistema de producción. Y recordemos que el monocultivo lo que hace es simplificar los agroecosistemas, ¿verdad? Concentra también la gran cantidad de alimentos donde se favorece, por lo tanto, la aparición de una sola, de un solo fitófago, de un solo enemigo natural, ¿verdad? Hay uniformidad genética en la vegetación, por lo tanto, la relación que hay entre esa planta y el fitófago, los enemigos naturales, es lineal, no hay otra, es una cadena trófica sencilla,
¿verdad? Sin muchos miembros que le permitan mayor estabilidad. Hay eliminación de los enemigos naturales, ¿verdad? Y por lo tanto no hay mucha diversidad. Hay cambio en el comportamiento reproductivo y alimentario de esos sistemas por el mal manejo que se está dando, ¿verdad? Y el hábito de los consumidores primarios y secundarios se están cambiando porque como se cambia la base de la pirámide, que son los fitófagos, entonces también se cambia el hábito de los siguientes niveles tróficos, que son los consumidores primarios y secundarios. Entonces, toda esa alteración que nosotros estamos haciendo al utilizar sistemas de producción monocultivistas, lo que estamos haciendo es un desequilibrio ecológico. Y por lo tanto, con ese desequilibrio ecológico estamos provocando, surgen las plagas. Y lo que pasa en el sistema, ¿verdad? En los sistemas de producción es lo siguiente. En un sistema de producción estable, que generalmente son como los que le enseñé en la primera gráfica, que son los bosques naturales, que son la agroforestería o que son, son sistemas de producción más estable, el comportamiento tanto del enemigo natural como del fitófago es así. Sube la plaga y sube el enemigo natural, y generalmente el enemigo natural es el que está manejando o controlando, ¿verdad?, la cantidad de plagas que hay en esos ecosistemas naturales, ¿verdad? Y por lo tanto se le dice que estos sistemas están autorregulados. Cuando nosotros tenemos problemas al momento de decidir que las poblaciones de los fitófagos nos están aumentando, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se hacen las aplicaciones, vienen las aplicaciones de los plaguicidas, porque el fitófago está aumentando y nos preocupa, ¿verdad? Porque aquí tenemos el nivel de equilibrio y entonces nos preocupa, pero no se nos olvida que existen los reguladores naturales. Y entonces, ante la explosión de este organismo, ¿verdad? Los productores lo que hacen es aplicar. Y el primero que eliminamos es al enemigo natural. El fitófago vuelve por su capacidad de reproducción, por su capacidad de adaptación a los medios. Estos surgen y se reproducen mucho más rápido que los enemigos naturales y van aumentando exponencialmente. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que da el productor? Seguir aplicando, y lo que nosotros estamos haciendo es cambiando la relación que hay entre este comportamiento natural de esta primera parte que hay, donde aumenta el fitófago, tiene que aumentar el enemigo natural. Pero esto nosotros lo ocasionamos producto de las aplicaciones excesivas de los plaguicidas. Hablando ya de las alternativas, ese contexto, solo para que ustedes se aterricen, ¿dónde es que nosotros vamos a utilizar control biológico? Tenemos ese escenario, ¿verdad? Que tenemos que conocer el agroecosistema, tenemos que conocer el entorno, tenemos que conocer las condiciones que se manejan en las parcelas y tenemos que conocer también las condiciones en que están surgiendo los problemas fitosanitarios en nuestros cultivos. Si nosotros no sabemos esos elementos, entonces no podemos manejar muy bien control biológico. Existe un paquete muy interesante de alternativas disponibles en Nicaragua. Existen muchas instituciones que hacemos estudios, investigaciones en control biológico. Está la Universidad Agraria, está la UNAM León, está UCAX, muchas empresas privadas también están haciendo investigaciones en control biológico, están los ingenios que producen caña haciendo control biológico, ¿verdad? O sea, hay mucha experiencia en Nicaragua. INTA tiene mucha experiencia también aquí en Occidente, tiene un centro donde reproducen también alternativas biológicas, y lo único que nosotros necesitamos pues es ver cómo se incorporan todas estas alternativas a los planes de manejo de cada uno de los productores en los diferentes cultivos. Entonces tenemos esa gama de alternativas tecnológicas en Nicaragua, y tenemos abonos orgánicos, tenemos bioplaguicidas y tenemos los biofertilizantes, ¿verdad?, que pueden ser incorporados en los planes de manejo, como les decía. Yo les voy a hablar de mi tema, que es el que me aborda ahorita, que son los bioplaguicidas. El control biológico no es nada más que el uso de enemigos naturales, ¿verdad?, de enemigos naturales para la regulación de insectos que han alcanzado el estatus de plaga, ¿verdad? Mientras nosotros no decimos que un fitófago puede aparecer en un cultivo, por ejemplo, cogollero, en maíz, pero si ustedes ven 3-4 cogolleros en una parcela, en una tarea de maíz, ¿verdad?, no se van a asustar, lo agarran, lo matan con la mano y punto, ¿verdad?
pero ¿qué pasa si ustedes en esa tarea del maíz, ¿verdad? En 10 plantas encuentran que 7 ya tiene cogollero? Entonces el productor se asusta. Entonces cuando nosotros encontramos esas cantidades de plaga en los cultivos o de fitófago, mejor dicho, en esto, es cuando nosotros decimos que nos está causando daño, porque está afectando grandemente el cultivo, y en ese momento es que nosotros le llamamos plaga a estos fitófagos. Pero si solo viéramos uno o dos, pues le decimos, ah, sí, ahí está cogollero, pero no es una plaga para nosotros, lo controlamos, ¿verdad? Entonces, hablar de plaga es hablar de aquellos insectos que han alcanzado el estatus de plaga porque han aumentado sus cantidades en los cultivos. Y por lo tanto, podemos manejarlo desde el punto de vista biológico, que es haciendo uso de control biológico. Y el control biológico, ¿verdad? Tiene varios campos. Yo voy a hablar de los entomófagos y de los entomopatógenos, ¿verdad? Hay otros bioreguladores que no vamos a hablar en este punto, pero ahí vamos a ir viendo poco a poco. Los bioplaguicidas, entonces, según las normas técnicas de bioinsumos, ¿verdad?, que tenemos en Nicaragua, el bioplaguicida no es nada más que aquel ingrediente o producto que tiene en sus ingredientes activos un organismo vivo, ¿verdad? Ya sea un parasitoide, un depredador o un entomopatógeno, enfermedades de los insectos. Para poder usar control biológico, necesitamos conocer la bioecología de las plagas en primer lugar. La composición del producto, el modo de acción del producto, la dosis que vamos a aplicar, el método de aplicación que vamos a utilizar y el método de evaluación. Creo que en este momento vamos a hablar hasta los métodos de aplicación, porque los métodos de evaluación es otro tema un poquito más largo y no tenemos mucho tiempo. Así que vamos a tratar de avanzar. ¿Por qué es importante conocer la bioecología de las plagas para usar control biológico? Porque hablar de la bioecología de las plagas me dicen los ciclos de vida que tienen estos insectos, y dentro de sus ciclos de vida cuáles son las etapas más vulnerables para usar el control biológico, ¿verdad? Entonces, conociendo el ciclo biológico de las plagas y su etapa vulnerable, yo aplico el control biológico en los momentos oportunos de mayor eficacia de este control biológico. Entonces, el control biológico no lo podemos tirar como los productos químicos. Necesitamos un poco más de información, un poco más de entrenamiento, y por lo tanto, se necesita este conocimiento bioecológico para que tenga eficacia en el campo. Por ejemplo, yo les pongo aquí un grupo de podópteras, ¿verdad? Y dirán ustedes, ¿y para qué le vamos a poner semejante gusano y estos chiquititos? Es clave. Porque ¿qué pasa? Inclusive en los mismos plaguicidas químicos, ¿verdad? Si nosotros estamos utilizando productos en estas edades, ¿verdad? Claramente vamos a tener que utilizar dosis mucho más altas del producto. Entonces, control biológico lo tenemos que hacer siempre en las etapas más tempranas de los insectos, ¿verdad? Y en la etapa más vulnerable de esa plaga. Entonces, por eso es importante. El otro aspecto es conocer su ciclo de vida. ¿Cuánto viven en el campo? ¿Cuánto? Y con esa información, nosotros proyectamos los diferentes ciclos en el periodo o el ciclo también del cultivo. Y vamos a decir, bueno, si tiene un ciclo de vida, como en el caso de los podópteras que les estoy enseñando, que tienen más o menos 27 a 30 días de vida, ¿verdad?, su ciclo completo. Entonces, en un ciclo de hortalizas, por ejemplo, van a pasar 3 generaciones de podópteras. Y si una hembra de podóptera pone entre 2 a 3 masas de huevo que tienen un promedio de 250 larvas cada masa, pues ustedes verán, ¿verdad?, ahí nomasito, entre larvas son 750 huevos, 750 larvas potenciales que van a estar puestas por una hembra, ¿verdad? Y acuérdense que van a aparecer generalmente en esa cantidad de 750 huevos, van a aparecer la mitad, son hembras, y esas hembras van a volver a poner. Y entonces ustedes se fijan la importancia de conocer esos datos, porque ustedes pueden proyectar, conociendo las masas de huevo que tienen en campo, cuánto van a tener en 2 o 3 días que eclosionan esas masas de huevo, ¿verdad? Entonces,
eso es la importancia de conocer los aspectos bioecológicos de en las plagas. Necesitamos también conocer del producto. Y aquí yo voy a bajar un poquito el gas, la velocidad, porque de eso se trata acá. Entonces, para poder hacer control biológico, necesitamos conocer bien el producto. Y aquí le traigo el primer producto, que se llama Trichogramma pretiosum, que es un parasitoide de huevos, ¿verdad? Parasitoide ovífago. Es un parasitoide de huevos. ¿Qué significa eso? Que esta avispa que ustedes observan acá, ¿verdad? Es una avispa parasitoide del orden Hymenoptera, y lo que hace es que esta hembra, la hembra de la Trichogramma, deposita los huevos dentro de la plaga del hospedero. Por eso le llaman parasitoide, porque parasita. Deposita el huevo dentro del huevo de la plaga, y ahí nace la larvita de la Trichogramma. Y esa larvita comienza a comerse todo el vitelo o el contenido del huevito, ¿verdad? Y ya no sale el gusano. Entonces, la evidencia que nosotros tenemos en campo de que la Trichogramma está actuando es que una vez que el huevo de la plaga es de color generalmente amarillento, verduzco, una vez que está siendo parasitada, se torna negro. Esa es la evidencia palpable de que Trichogramma está actuando en el campo, ¿verdad? Trichogramma puede ser utilizada para Helicobacter pacea, o sea, el gusano del fruto en el tomate, Pseudoplusia includen, que aparece en soya, aparece en frijol, ¿verdad? Aparece en alguna hortaliza, Trichoplusia ni, que también aparece en soya, Manduca secta, que aparece en tomate, Diafania, que aparece en algunas cucurbitas como ayote, pepino, pipián, ¿verdad? Son utilizadas estas Trichogramma. Entonces, a los huevos de estas plagas que yo les estoy señalando, la Trichogramma los parasita. Excelente. ¿Cómo yo libero esas Trichogramma? Las Trichogramma vienen parasitadas, vienen puestas en un papel, en una cartulina de una pulgada cuadrada, que es el producto comercial que nosotros vendemos. En esa cartulina, ahí vienen parasitados huevos de Citotroga cilalela, que es el que nosotros reproducimos, el Trichogramma. Vienen 5.000 huevos parasitados con Trichogramma. Entonces, esta cartulina que les estoy señalando se coloca dentro de este vaso plástico, ¿verdad? Y una vez que han emergido los adultos de la Trichogramma, se comienzan a liberar. Y así como ustedes miran al productor, se pone por debajo de la planta, ¿verdad? Se toca un poquito el porrón para que salgan los adultos de la Trichogramma y puedan colonizar toda el área del cultivo. Entonces, lo que se hace es entrar por un extremo de la parcela, se dan 20 pasos hacia adentro, abre el porrón, se deja unos 5 segundos ahí, ¿verdad? Cierra el porrón, camina otros 20 pasos dentro de la parcela, y va abriendo el porrón cada 20 pasos hasta terminar el área total que usted quiere liberar, ¿verdad? Entonces, luego de unos 3 a 4 días después de la liberación, usted evalúa esa liberación buscando que los huevos negros que le decía, que son la evidencia de que el Trichogramma está parasitando a la plaga a la que usted lo liberó. Entonces, es así de sencillo, ¿verdad? Es que se utiliza Trichogramma. Y como les decía, lo pueden utilizar en los cultivos donde ustedes tengan problemas con estas plagas, ¿verdad? Soya, frijol, hortaliza, maní inclusive, puede haber algunos Pseudoplusia includens, ¿verdad? Están siendo utilizadas este parásito. El otro producto que les voy a enseñar es la crisopa conocida como león de áfido. La mayoría de los productores la conoce como león de áfido. Este es un depredador. Este depredador lo que hace es consumir presas de forma voraz, ¿verdad? Entonces, este come, si ustedes observan, es una larva muy fuerte,
se le observa un aparato bucal bien fuerte, y entonces lo que hace es captura la presa y la consume viva, ¿verdad? Esta se alimenta generalmente de ninfas de mosca blanca, de áfidos, de huevos de lepidóptera y de larvas principalmente de primer íntar de los espodópteras, ¿verdad? Entonces, esta crisopa es otro agente de control biológico muy utilizado para este tipo de plagas, ¿verdad? ¿Cómo se libera? Se libera en estos papelitos que ustedes miran acá, a ver si pueden observar esos puntitos que son de color verduzco. Estos son los huevos que ustedes miran aquí de forma natural en la hoja. Nosotros los tenemos en un papel donde los reproducimos en el laboratorio. Se corta un cierto número de huevos, entre 100 y 200 huevos por cartulina, y se van colocando cada 20 pasos en el área que usted quiere tratar con crisopa, ¿verdad? En el área que, hasta completar el área, una manzana, media manzana, una tarea, cada 20 pasos usted va colocando estos papelitos. Una vez que eclosionan estos huevos, la crisopa comienza a buscar a su hospedero para ser alimentado. Nosotros vendemos este material, este producto biológico, en miles, ¿verdad? En miles. La experiencia que se tiene utilizando este producto es que pueden ser utilizados siempre en bajas poblaciones de estas plagas para lograr que se adecue el enemigo natural, el controlador biológico, con su hospedero. Entonces, más o menos se estilan entre unas 1.000 a unas 5.000 huevos de crisopa liberados por manzana, cuando las poblaciones de plagas están bajas, ¿verdad? Luego tenemos otro dato que todavía no tenemos el registro comercial de él, pero que ya ha sido evaluado en un trabajo que hicimos también en conjunto con el INTA, se llama Oreum insidiosus, ¿verdad? INTA apoyó todos los estudios que hemos hecho con Oreum y esta ya fue liberada la tecnología también. Y este es un depredador generalista y también excelente depredador de áfidos principalmente, pero también puede consumir ninfas de mosca blanca, trips y ácaros, ¿verdad? La experiencia de trabajo nos indicó que tenemos que liberar un Oreum por metro cuadrado, ¿verdad? Y también lo que se vende, ¿verdad? Es el huevo de Oreum para que una vez que esté liberado en el campo, él eclosione y pueda comenzar a alimentarse principalmente, como le decía, de áfido. Excelente depredador de áfido. Es una tecnología que está lista y que puede ser incorporado en los programas de manejo también de los cultivos. Luego tenemos otra área muy importante del control biológico, que es el uso de microorganismos que causan enfermedades a los insectos, ¿verdad? Estos microorganismos que causan enfermedades son también controladores naturales muy importantes y en control biológico han tenido mucho éxito en Brasil, en México, en Colombia, ¿verdad? Y en Nicaragua la experiencia de trabajo con la universidad ha sido de muy excelente resultado en cebolla y en hortaliza, ¿verdad? Entonces, este VPN, el virus de la poliedrosis nuclear, es una enfermedad que mata insectos y se utiliza principalmente para el grupo de los espodópteras, ¿verdad? Es utilizado específicamente para el grupo de los espodópteras. Y tenemos este producto comercial para el manejo del gusano cogollero, para el gusano rayado, espodóptera exigua, para el gusano del fruto, el licoverpa, para el gusano rayado es siuna, siuna. Y luego el bellotero, el elotero, que es el licoverpa, ¿verdad? Entonces tenemos productos para todos estos tipos de gusanos y el producto comercial que nosotros vendemos es de 250 larvas equivalentes, con una concentración de entre 10 a la 9 y 10 a la 10 cuerpos de inclusión poliedral por larva equivalente. Es decir, que con una buena cantidad de cuerpos de inclusión usted hace infestaciones en el campo que a los 2, 3 días después de ser aplicado, ¿verdad? Ocurren las
manifestaciones, ¿verdad? Entonces, otro en cuenta que las enfermedades que atacan a los insectos no son como los plaguicidas, ¿verdad? Que el plaguicida lo aplica y tiene efecto inmediato. El caso de los microorganismos que causan enfermedades tienen que pasar el proceso de infección para poder causar la muerte. Entonces uno tiene que tener un poquito de calma en el campo para poder observar la mortalidad de los insectos. Estos BPN tienen que ser utilizados en larvas de L1, máximo L2, L3, máximo L3. Ya las L4 y las L5 son larvas que ya son difíciles de controlar, habría que aumentar dosis, entonces todo aumenta los costos. Entonces, lo recomendable es utilizar el BPN en larvas menores de L3. Se puede utilizar en cualquier equipo de aplicación, ¿verdad? Simplemente se diluye esta bolsa que ustedes observan acá en el volumen de agua que van a aplicar en la manzana y se puede aplicar desde una bomba de mochila manual hasta equipos aéreos, que así lo utilizan en Brasil, ¿verdad? Entonces es un producto muy bondadoso, de excelentes resultados, hasta 95% de control para el manejo de los espodópteras, ¿verdad? En los diferentes cultivos donde aparezca. El otro producto que quiero enseñarles son los hongos entomopatógenos, que también son muy famosos en Nicaragua, se han hecho muchos estudios de ellos. Nosotros reproducimos Bauheria bassiana. Este es el Bauheria bassiana, que lo hemos utilizado principalmente en Occidente para el control del picudo de plátano, ¿verdad? Y el picudo de la chiltoma. Hay otras experiencias, ¿verdad?, que lo han utilizado también para la broca en café, para gallinas ciegas, pero la experiencia de la UNAM León ha sido en plátano y en chiltomo, y se puede utilizar también de forma líquida en formulaciones líquidas, o bien pueden hacerlo en formulaciones como sebo, ¿verdad? Lo que nosotros vendemos es una bolsa que contiene 400 gramos de arroz con conidia, que tiene una concentración de 10 a la 10 conidias por gramo de arroz, ¿verdad? Y es un producto que también es de contacto, por lo tanto el producto tiene que tocar al insecto para poder causar efecto. Si ustedes aplican este producto y no hace contacto con el insecto, están perdiendo el producto. Es un microorganismo, ¿verdad?, que tiene que actuar de contacto, ¿verdad? Algo muy importante para eso, para que tenga eficacia el producto. El otro que les voy a enseñar también es el hongo tricoderma, el otro grupo de los hongos, también muy utilizado en Nicaragua, se produce por varias empresas en Nicaragua, como les mencionaba. Nosotros producimos también siempre una versión en arroz, ¿verdad?, con 10 a la 10 conidia por gramo de arroz, y lo hemos utilizado para el manejo de hongos de suelo, ¿verdad? A este producto se le han estudiado otros valores agregados, como estimuladores, como para dar vigorosidad en la planta, pero generalmente son para el control de hongos de suelo. El producto comercial, como les decía, lo que nosotros tenemos son 400 gramos, una bolsa de 400 gramos de arroz con 10 a la 10 conidia por gramo de arroz. Y por último, ¿verdad?, quiero hacer énfasis en las recomendaciones que tenemos que hacer para el uso de control biológico. El control biológico nosotros tenemos que tomar en cuenta la hora que nosotros la vamos a aplicar. Ya sea, tiene que hacerse en horas muy tempranas o por la tarde, porque la mayoría de en el caso de los bioplaguicidas de origen microbiológico, ¿verdad?, son afectados por la luz ultravioleta y se degradan tanto el BPN como el tricoderma o como Bauheria bassiana, son afectados por la luz ultravioleta, degradan las partículas activas y por lo tanto se recomiendan hacerlos en horas tempranas o por la tarde. En el caso, por ejemplo, de los depredadores como crisopa o el parasitoide tricograma, es necesario hacerlo en horas tempranas o por la tarde porque los vientos no son tan fuertes, ¿verdad? Entonces las liberaciones de estos parasitoides, de todos estos depredadores, quedan en el área donde nosotros queremos que ejerzan el control,
¿verdad? Y no que no se los lleve el viento. Entonces, son recomendaciones que hay que tomar en cuenta. Para el caso de los microbiológicos, como virus y hongos, tricoderma, hay que revisar el pH del agua, porque el pH que recomendable es el pH, ¿verdad?, neutro. Si nosotros tenemos un pH muy básico, desbarata las partículas también activas de los productos este microbiológicos, ¿verdad?, y este, se pierde el material. Entonces, hay que revisar con tiempo el pH del agua si nosotros que debemos tener buenas aplicaciones y que den los resultados que les estamos diciendo, ¿verdad? En el caso de los microbiológicos también hay que preparar la aplicación al momento de utilizarla. No podemos preparar una aplicación de BPN o una aplicación de Boweria o una de tricoderma, y me salió algo ahí de repente y dejo la mezcla y voy a aplicar en 2-3 horas después, porque recuerden que estamos trabajando con material vivo, son organismos vivos los que tenemos y se degradan rápidamente, ¿verdad? Entonces, si vamos a aplicar, en ese momento hay que preparar la aplicación, ¿verdad? Tener una buena cobertura es importantísimo para el caso de control biológico, porque necesitamos, uno, si el producto es de contacto, como en el caso de los hongos, necesitamos que el producto llegue hasta donde está el insecto, ¿verdad? Llegue hasta donde está el insecto. Y si es por ingestión, necesitamos, como en el caso de los virus, si es que es por ingestión, necesitamos que la planta quede bien empapada para que cuando llegue la plaga a consumirla, pues consuma también el producto biológico, ¿verdad? Definir los periodos de aplicación de acuerdo a la etapa que causa daño a la plaga, ¿verdad? Entonces, el producto biológico no podemos utilizarlo de forma preventiva porque lo perdemos. En el caso, por ejemplo, de los parasitoides, ¿verdad? No podemos decir vamos a liberarlo de forma preventiva porque él necesita buscar el huevo de la plaga para poder parasitarlo. Y si no hay, entonces se pierde la tricograma, la tricograma migra hacia donde hay alimentación. Si es un depredador, no se diga, si no está su hospedero para alimentarse y lo liberamos nosotros el depredador, entonces el depredador busca fuera de la parcela donde alimentarse. Y si en el caso de los microbiológicos, ¿verdad? Si no está el hospedero donde se alimenta, en el caso de los hongos, donde pasa, el producto se pierde, ¿verdad? Entonces, es necesario definir la etapa de la plaga donde vamos a aplicar, ¿verdad?, para que pueda ser más eficiente el actuar del control biológico. Y por último, no dejar en lugares soleados los productos, porque les mencionaba, ¿verdad?, el daño que causa la luz ultravioleta y se degradan con facilidad. Entonces, buscar lugares sombreados para hacer la preparación de las liberaciones y de las aplicaciones. Y por último, yo les quiero presentar un programa que nosotros hemos venido trabajando ya desde hace unos 10, 15 años atrás, de cómo nosotros podemos organizar un plan de manejo utilizando reguladores biológicos o bioinsumos o bioreguladores, como le quieren llamar. Y entonces nosotros tenemos las características de nuestros productos, aquí está Tricorama, aquí está Trisopa, aquí está BPN y aquí está Boveria, con todas las características que le piden las casas, generalmente las casas comerciales para aplicar un producto químico, ¿verdad? Aparecen su tiempo de mortalidad, la dosis de aplicación, el momento de aplicación, la frecuencia de las aplicaciones, el promedio de aplicaciones por cultivo, las plagas que atacan, los costos que nosotros tenemos cada uno de los productos, las limitaciones que hay que tomar en cuenta, que ahí son las que les acabo de mencionar, y los cultivos donde los podemos utilizar. Entonces, lo importante es que ustedes establezcan este plan de manejo, ¿verdad? Y incorporarlo dentro de lo que ustedes planifican en el manejo fitosanitario de su parcela. Y claro está, reduciendo el uso de plaguicidas, nosotros podemos con mayor facilidad incorporar estas alternativas de control biológico para regular las poblaciones plagas e ir disminuyendo el uso de los plaguicidas, que como les dije al inicio, son los que están causando, ¿verdad?, una serie de problemas en el ambiente. E ir sustituyendo también estos sistemas de producción monocultivistas por sistemas diversificados, donde el control biológico sea uno de los pilares
para impulsar el movimiento plástico. Espero haber compartido esta experiencia, que les guste la información. Podemos tener otra plática cómo evaluar el control biológico en campo. Los tiempos son cortos, yo les agradezco mucho. INTA puede contactarse conmigo a través de las videoconferencias en el momento que ustedes lo necesiten, ¿verdad? Agradecida profundamente por el espacio que me dan. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la Máster Patricia por compartir sus conocimientos con nuestros seguidores y les recordamos que aparecemos como INTA Nicaragua en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Compartan nuestra videoconferencia y no se olviden de darle me gusta. Muchas gracias y hasta la próxima.